No, son decisiones de Marcelo en realidad. No es que tampoco yo haya sido titular indiscutible. Siempre dije que en el equipo había rotaciones, ¿no? A veces jugaba yo con Alfredo, o jugaba Salcedo con Kona como están jugando ahora, o jugaba con Salcedo. Lo más importante es que entre los tres, en la posición en la que estamos, siempre ha habido bastante unión y bastante compromiso y comunicación entre los tres. O sea, nunca hubo, no sé, miramientos ni nada por el estilo. Siempre todo fue muy sincero hasta ahorita, y hasta ahorita tenemos una buena relación en los entrenamientos y en los partidos también. Pero al margen de ello, tú no eres un volante solo de primera línea, puedes jugar incluso más adelantado también. Es más, y no es porque esté aquí contigo, pero es que las cosas fueron así. En el partido de ida, cuando tú entras en el segundo tiempo, empiezas a rematar de media distancia, empiezas a habilitar a tus compañeros y como que el equipo mejoró un poco. Por eso te decía. Sí, es que en realidad, si uno por ahí le toca jugar 20 minutos, 45, hasta 5 minutos, tienes que darlo todo. Y creo que esa ha sido la mística del equipo. Nunca hubo alguien que se molestó porque entró, no sé, 5 minutos. Siempre hubo bastante disposición. Entonces, yo veía las cosas afuera y quería jugar, ¿no? De todas maneras. Pero esperaba la decisión de Marcelo para poder entrar, y me tocó entrar en un momento que por ahí el partido se nos estaba dando y tuve que aprovechar las opciones que tuve. Aparte, tenía que entrar a aportarle al grupo, no podía restarle al grupo, tenía que sumarle. Te has enfrentado muchas veces a rivales con esta capacidad, con esta categoría que es Cristal, pero esto es muy diferente porque es una final, Marcio. Sí, porque Cristal es un equipo que sabe jugar finales, está acostumbrado a jugar finales. Nosotros tenemos gente de mucha experiencia, pero el club no, creo que es la primera vez que juega una final en primera división. Creo que no hicimos un mal partido allá. Por ahí las opciones de gol no pudimos concretarlas como hubiéramos querido. Pero aún la llave está abierta, ¿no? Porque empatamos. Siempre he dicho que no, si no puedes ganarlo, tampoco lo pierdas. Entonces, creo que hicimos un buen trabajo, a pesar de que el empate por ahí no lo teníamos previsto porque queríamos ganar. Pero aún la llave está abierta y todo puede pasar mañana. ¿Cuántos penales has practicado hoy? Siempre practico, en realidad. Hoy día no practiqué, pero siempre. ¿Hoy no pateaste ningún penal? No, es que mañana todavía hay un día más de entrenamiento y por ahí se puede practicar, pero no es que porque haya por ahí la posibilidad de que uno vaya a penales ya me ponga a practicar. O sea, siempre practico para cualquier circunstancia del partido también poder estar. Puede ser inoportuna esta pregunta, pero ¿te dolería mucho ganarle el título a Cristal? No, o sea, en el sentido de que voy a estar muy contento porque sé que eres muy simpatizante de Cristal. Sí, claro, el respeto siempre está. Claro. El respeto siempre está, la que está dentro del club y mis compañeros que están ahí, que compartí muchos años, saben el respeto que le tengo. Pero no es que en el momento de que campeones, si Dios quiera que sea así, vaya a pensar de que me duele, ¿no? Yo voy a pensar en que voy a estar muy feliz por el oro que si Dios quiere se logre, pero en el momento del partido hay que dejarlo todo.